Cielo. C-E-L-L-O. Sí. Ahí está. Has sello. Hola amigos, soy Nelson Arriagada y estoy aquí en Tercera Voz, del diario La Tercera. Voy a promocionar y hablar un poco sobre esta primera gala nacional de jazz, Nelson Arriagada, septeto jazz cello, que significa que voy a tocar jazz en el cello. Nos vemos en 3, 2, 1... Buenas tardes, ya son las 3:22 y estamos en una nueva edición de Tercera Voz, por supuesto a través de latercera.com y también de las redes sociales, que donde ustedes ya están conectados y están comentando en Facebook Live de La Tercera. Me encuentro con Nelson Arriagada. Nelson, te quiero dar las gracias antes que partamos cualquier pregunta, porque no habíamos tenido la vertiente del jazz todavía. Habíamos tenido rap, habíamos tenido pop, rock, en fin, nunca habíamos tenido jazz. Así que muchas gracias por, de alguna forma, venir a presentar tu música, a pesar de que tú no empezaste con el jazz. No, lo mío... Bienvenido a La Tercera. Hola, ¿qué tal, Diego? Gracias por recibirme. Bueno, yo partí, sinceramente, partí con la música docta, con la formación clásica del conservatorio, ¿no? Eso, sí. por eso es el instrumento, digamos, y no es una guitarra eléctrica, por decirlo. Cuando muy niño. Más purista. Claro, pero después, cuando en la adolescencia, empecé a tomarle el gustito al rock y a todo eso, y ahí comenzó mi vida por la que más me conoce la gente, digamos, que es por tocar rock con un grupo de esa época y eso. Luego derivé al jazz como otra, pero más bien como el jazz rock siempre, siempre con la música, siempre con el bajo eléctrico, tocando bajo eléctrico, ¿no? ¿En qué año te vas? ¿Te vas a Alemania? Yo me fui a Alemania el año 93. Antes de esto estuviste en la banda del Capitán Corneta. Antes, claro, yo había tocado en la banda del Capitán Corneta. Hicimos ahí toda la preparación del primer disco, Perros Día. ¿En qué momento decides? Irme de un día para otro. O cambiar también... Ah, cambiar de... Tu rumbo, en el fondo. Sí, eso fue realmente de un día para otro. O sea, yo estaba muy arriba de la pelota con la banda. Tenía un grupo de jazz fusión también, un grupo... y tocaba también con otros músicos de pop, como de Kirusa, que era el Pedro Fonseca. Entonces estaba como bien arriba de la pelota en ese momento yo.
Y de un día para otro alguien me llama, un colega me llama por teléfono desde Alemania y me dice que si me quería ir a estudiar para allá y uf, decidí y me fui. Dejé todo botado realmente. Eso pasó. ¿Y cuánto cambia también tu perspectiva y tu modo de ver la música a través del jazz allá, ya en Alemania? Bueno, se me abrió harto la cabeza. O sea, yo llegué allá y después de estar arriba de la pelota, me tuve que bajar de la pelota rápidamente porque allá el universo, digamos, musical y artístico es mucho más amplio, más grande y más desarrollado. O sea, yo llegué allá y era prácticamente de la Liga C. Lo que yo me juraba que aquí estaba de los top. Te encontraste con otra realidad. Con otra realidad y tuve que empezar como desde abajo a aprender a reconocerlo, el estado en que yo estaba, de conocimientos, digamos, que era bastante bajo. ¿Sabes? Como en tu propio Whiplash. Sí, claro. Ahí me pegué mis porrazos, pero aprendí bastante y aprendí otras músicas, que fue lo más interesante. Sí, yo toqué harto jazz en Alemania, pero toqué muchas otras cosas más que jazz, que fueron las cosas que realmente me alimentaron esa cosa diferente nomás que yo tengo, ¿te fijas? ¿Cómo veías tú antes de irte al circuito del jazz en Chile? Porque lo conversábamos antes de empezar la entrevista, que de alguna forma el jazz también va recibiendo y va cogiendo muchos estilos después, después con el tiempo. En los años 20 y 30 era mucho más purista el jazz que venía desde Estados Unidos. Sí. Que la gente lo bailaba más que lo acogía dentro de un estilo musical. Sí, tú dices en Chile. Antes de que tú te fueras, claro. Antes que yo me fuera, había... Entre el audio de Paulina. Claro. ¿Cómo está el circuito del jazz? Sí, en ese momento yo estaba integrándome al circuito del jazz a través del Jazz Fusión, con un grupo que se llamaba La Red. Pero lo que había en ese tiempo a mí no me llamaba mucho la atención realmente, que era el club de jazz y el jazz más tradicional. Por una cosa de ignorancia, porque me parecía anticuado, no sé, cosas de jóvenes, me parecía muy anticuado. Después con el tiempo aprendí a valorar esa música y me hubiese gustado haber tenido un poco más de formación jazzística, que no tuve en ese tiempo. Pero estaba, al parecer, una cosa que estaba recién emergiendo. Hay que pensar que de ahí salieron, en ese tiempo no estaba ni Cristian Galvez, no sé si sabe quién es, sí. Cristian Galvez. En ese tiempo no aparecía Cristian Galvez, existía, o estaba seguramente en la cuna. Pero mi pregunta va en el fondo que te encontraste con un desarrollo mucho mayor, evidentemente. En Europa. En Alemania, en Europa y en Alemania. Sí, claro que sí, en todo sentido. No digo más talento, no quiero decir más talento, porque eso yo reconozco que en Chile tenemos mucho talento para la música y en general para la pelota también. Pero en Europa se nota que tenían un desarrollo y la tradición era un poco más larga. Hay que decirlo. La historia, claro. Claro, la historia venía de antes, o sea, las comunicaciones entre Estados Unidos, digamos, la cuna del jazz y Europa era mucho más directa. O sea, ellos tenían todos los años, desde los años 40, que tenían las visitas de los grandes artistas y antes incluso, mientras aquí nos llegaba el disco 2 años después, o una cosa así, te fijas, con suerte. Todo eso cambió en los años 80 cuando empezaron a venir los grandes artistas de jazz con House of Viceroy y todo eso. Y también con la radio. La radio clásica. Una gran herramienta para... Sí, la radio clásica fue un gran elemento que empezó a meter el jazz y se produjeron varios eventos buenos ahí también. Y Nelson, la gente ya está comentando a través de las redes lo mejor. Comenta Oriana Arriagada. ¡Mi prima! Hola, ¿tocas o perteneces a algún grupo? Claro, vamos a hablar de eso ya, que va a estar en una gira por parte de Chile con esta primera gala de jazz. Sí. En nuestro país. Excelente, muy buena música, comenta la niña solar que está aquí al lado. Cecilia Roca, súper, unos corazoncitos. Y también Nelson Arriagada, escribieron en alemán. Y ahí me perdí. Te mataron. Mira, a ver si tú lo entendí. Patricio Guerrero, el último comentario. A ver qué dice. Creo que es alemán. Gratulieren Sie, ein Gruß von mir. Felicito. Gratulieren, te felicito. Muy bueno, le dice, y un gran saludo. Mira qué bien, desde Alemania. Víctor Rojas Mortal también comenta. Oye, ¿sigamos escuchando música? Bueno. Y a la vuelta seguimos conversando de un poquito del disco y también de la gira. Dale, por ¿qué tema vamos parte a ver de ahora? Nuestro país. ¿Cuál era el de ahora, Oscar? A Moonlight Serenade. Ahora viene. Bueno, tranquila, no importa. Mientras Oscar ahí busca la pista, les voy a contar un poquito de Moonlight Serenata, que es el último trabajo de Nelson Arriagada. Uh-huh. Este trabajo, ¿este lo grabaste acá? Lo grabé, sí. En Chile el año pasado. Ya, ¿y cómo fue este proceso?
eso fue, ese es el experimento, ese, digamos, el, ese es el experimento real que yo hice de tocar, meter el chelo al jazz, ¿te fijas? Donde yo dije, a ver, probemos cómo funciona tocar chelo, que un instrumento absolutamente clásico, o sea, digamos, no tiene nada que ver con el jazz. Y lo hice a mi manera y resultó eso. Es un experimento, básicamente, eso. Oye, y bueno, precisamente vamos a escuchar, parece, Moonlight Serenata. Moonlight Serenata. Ahora, Moonlight y a la vuelta Serenata. Seguimos conversando un poquito más del disco y también de la gira por nuestro país. Oye, Nelson, te veía muy inspirado, como ya... Tuve que cerrar los ojos, porque si no... Casi como en trance, adoptando un rol ya de inspiración máxima. ¿Qué es lo que sentí mientras estás ahí en el chelo? Ya, pasa... bueno, partí... El problema es que esto necesita demasiada concentración en el sentido de que estoy improvisando. Estoy creando algo, entonces si me distraigo, me voy a la mugre y empiezo a tocar cualquier cosa. Entonces necesito cerrar los ojos para encontrar el camino... Es eso, básicamente. Puedes llamarlo inspiración, pero necesito encontrar el camino, digamos, encontrar la imagen que me inspire. Veo una cosa y sigo por ahí, ¿te fijas? ¿Qué ves? Veo unas melodías. Veo las melodías. ¿Cómo las...? No, es que me intriga mucho ese tema. Que se ríe la Sofía. Sí. ¿Cómo veis ¿Veis ya... como notas? ¿Veis colores? Ah, es que tú, cuando tú puedes, por ejemplo, si tú cierras los ojos y te digo... Imagínate el sonido del mar. Tú puedes, sin ver las olas, puedes imaginarte el sonido del mar, ¿correcto? ¿Correcto?
O puedes imaginarte un pito, sin ver un pito o un sonido de una grabadora, ¿no es cierto? Puedes imaginarte un ruido. Puedes imaginar ruidos, no solo imágenes. Sí. También puedes imaginar sonidos. Bueno, en el caso de nosotros, que nos dedicamos a esto, podemos imaginar las melodías. ¿Te fijas? Es que me llama, claro, mucho la atención porque el chelo demanda también mucha concentración. Tampoco tiene separaciones dentro del... Ya, bueno, eso es... lo tengo, ¿cómo poder decirlo? Es porque desde chico estudié. Entonces, gracias a eso, ahí le agradezco a mis padres y a mi maestro y a todos los que me apoyaron, que me sostuvieron mientras yo estudiaba chelo, porque yo el año 87 dejé el chelo y me fui al jazz y al rock y todo eso y mandé todo a la cresta. ¿Ya? Y ahí me peleé con mi mamá y todo, y fue un drama el asunto. Pero me quedó. Po. ¿Nunca te olvidaste? No, pues eso me quedó acá. Po. ¿Te fijas? Claro. Y ahora lo agradezco porque yo puedo concentrarme en la música y las manos van solitas. Increíble. Oye, hablábamos en la primera parte de la entrevista un poquito, tú lo mencionaste de hecho, que había muy buenos músicos acá en Chile. Sí. ¿Qué opinas tú de también cómo se está gestando hoy día, cómo se está trabajando dentro de la escena nacional? El jazz y también la música de distintos estilos, pop, en general artistas nacionales. Van dos preguntas en una. Uh-huh. Bueno, esto es muy personal y puedo estar súper equivocado, pero hay una cosa media precaria en general. Hay mucho talento, hay mucha iniciativa, pero como que el mercado la gente, el público, el país en sí es como tan chico que no alcanza como para que se desarrollen o tal vez los actores necesarios, no sé, el Estado, no sé quién te diera, no están poniendo lo suficiente o de la manera que debiese ser, no sé, no está bien regulado, algo está mal, encuentro. ¿Te estás refiriendo al jazz particularmente o a la música en general? Sobre todo en el jazz y en las músicas más como underground, qué sé yo, el folclore. El pop como que tiene su espacio y la cumbia sobre todo, todo lo que es pachanga, eso va... Eso flota solo, ¿te fijas? Ah. Pero quizás, no sé, en la educación, porque está bien la pachanga, pero la pachanga es para un momento. Y hay otros momentos, y estas músicas, la música docta o el jazz o el folclore, son para otros momentos que son necesarios en el desarrollo de una persona, encuentro yo. Eso creo yo. ¿Qué momentos, por ejemplo, podría...? No sé, pues hay que como que... Como que la cumbia y la pachanga es como pa mover esta parte del cuerpo, ¿no es cierto? Y como que la música docta y el jazz es como más para acá y para reflexionar, que para acá, claro, o sea, vestir un poquito el cerebro, que está un poquito, amoblar el cerebro, escuché ese concepto el otro día, y no te lo pongo, te lo saco, te lo pongo, te lo saco, es como nada eso, ¿te fijas? No te lleva a nada mentalmente, te lleva a bailar, bacán, pasarlo bien y reírte un rato, pero... Ya, esto por ejemplo, si la idea es que no te haga pensar, ¿eh? Yo dije eso, pero en realidad ojalá que nadie se ponga a pensar en esto, sino que cuando yo toque la gente sienta algo. ¿Sí? Si tú sientes algo y te moví algo aquí, como que, uy, sentiste una cosa, bacán, ahí está, listo, la hice. Lo logré, claro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque toqué una fibra, que esa es la idea del músico. ¿Crees que también tiene que ver un poco la autogestión de cómo se está trabajando también la música hoy día? El jazz, por ejemplo, cuando llega entre los años 20 y 30, sí, coincide con la radiodifusión. Claro, la industria cambió, pues. La industria cambió, el disco ya es... Esto ya son souvenirs prácticamente, no es lo central de una... Es más romántico hoy día, sí, tener un disco... Sí, sí. Yo hice esto, digamos, entre no tener nada y tener esto, prefiero tener esto, y si la gente se emociona y me lo compra y se lo lleva, bueno, bacán. Como un souvenir, ¿me entiendes? Porque en realidad esto abrí la computadora y lo escucháis, lo tenéis. Sí. ¿Te fijas? Hoy en día. Antes no, había que tener el disco y bueno, era diferente. Eso. La elaboración, claro. Oye, hablemos un poquito de lo que se viene por esta primera gala nacional de jazz. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo suena? Bueno, suena bien power. Sí, esto es una iniciativa de Paula Alvarado y GPA Consultores, que consiguió el alto auspicio del BCI, que va a financiar esto. Claro, el BCI va a financiar la gira, que es esta primera gala nacional de jazz.
Nelson Arriagada Septeto, Jazz Cello, don't forget. Y va por 4 regiones, primero, en principio. Las giras en total son 17 conciertos, pero hasta ahora tenemos confirmados esos 4, esos son los que van por este año. Próximo año veremos cómo continuamos. Supongo que dependerá del éxito que tenga. Y a ver si la gente comienza a mover el cerebro un poquito con la música. el corazón. Entonces, partimos este jueves 19 en Curicó, en el Teatro Provincial. El 19 ahora de octubre. Pasado mañana. Perfecto. Jueves 19 de octubre en el Teatro Provincial de Curicó a las 21 horas. La entrada es gratuita, hay que retirar las invitaciones en la boletería del teatro. Luego, a la semana siguiente, el miércoles 25, en Concepción, en el Aula Magna Arzobispal. Siguen al sur, sí, más hacia el sur. Sí. Después, el 23 de noviembre, en el Centro Cultural Leopoldo Silva de Quillota, que no sé por qué no le pusieron Teatro Provincial, porque es realmente un teatro súper grande, nuevo, así impecable, está precioso. ¿Y en ese viaje hacia el sur no llegaste al Teatro del Lago? ¿Ahí también hacen harta música? El Teatro del Lago, te aseguro que voy a tocar ahí. Te lo doy firmado que voy a tocar ahí. Pero tengo que hacer las gestiones necesarias. No, esta música con el lago de fondo es espectacular. Sí. Atenta, Nicolás Chis. Bueno, ya, y Quillota, íbamos subiendo. ¿Después? Sí, y después finalizamos el 6 de diciembre en el Teatro Regional de Rancagua. Finaliza entonces en Rancagua. ¿Y en Santiago no? Santiago no. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque es por deseo del banco, que es quien pone las lucas, que dice dónde se puede. Decisión de arriba, digamos. Sí, claro. Ellos eligieron esas plazas, digamos, y después veremos si continuamos en Santiago y otras regiones, obviamente. Ya, y dentro de tu trabajo, porque Moonlight Serenata es tu último disco. ¿Estás trabajando en algo más? ¿Estás al margen de esta gira, digamos, de jazz? Bueno, lo que tú sabes es que trabajo en paralelo con el Pancho Roja en su proyecto solista. También trabajo con Cristian Galvez, que es un gran bajista. Es una de las razones por qué me dediqué al cello, porque ya no tenía espacio como bajista, así que... No, ¿quién le gana a él? Y eso. Tengo un trío también con un pianista belga que se llama Jasper Huisentrud. Pero nada más por ahora. Perfecto. Nelson, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti. A Tercera Voz. Sí. A vernos, como te dije al principio, habernos entregado esta nueva vertiente, porque habíamos traído, como te dije, pop, rap, rock, pero no habíamos tenido la oportunidad de tener el jazz acá en Tercera Voz. Así que muchas gracias, que te vaya muy bien en esta gira. Concepción, Rancagua, Quillota, Curicó y Concepción. Ahí vamos a estar atentos, entonces vamos a estar también publicando a través de las redes sociales del. Muchas gracias por eso. ¿Alcanzo a tocar un temita? Sí, pues si nos vamos con una canción. Ya, pues. No se puede ir si no toco una canción ahora, si son 3. Ya, ¿cuál viene ahora? La Chica Ipanema, creo. La Chica de Ipanema, entonces. Ipanema. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada también. A ver si alcanzamos a leer algunos comentarios más. A ver, harta gente estuvo comentando a través de... Grande Profe Seco, mira, los alumnos de Daniela Paz Jorquera. Músico Pro, Sebastián Ogás, maravilloso, Paulina Fagota. Felicitaciones, don Nacho. Gusto, lo esperamos por Concepción. Atentamente, su productor amigo. Mario Rolando. Ya, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Nos vamos entonces con Nelson Arriagada y el jazz a través de Tercera Voz. Vamos.